Ya estamos en Francamente y se acerca el Festival Universitario de las Artes. Kenia, tus invitadas. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, nos acompaña Paulina García del TEC de Monterrey y Katia Nilo de la Ibero. Hola, muchas chicas. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Oye, antes de hablar del festival, me gustaría que nos contaras por qué esto surge a raíz de la red universitaria, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge de esta red? Mira, hace 7 años, 8 años, se realizó el último Festival de las Artes de aquella época. En aquella época se había conformado un grupo de universidades, eran TEC de Monterrey, Universidad Iberoamericana, La Salle y algunas otras universidades que se habían reunido a hacer actividades artísticas. Esto se dejó de lado por los cambios de las mismas instituciones y este año nos convocaron y nos reunimos, nosotros mismos universitarios, La Salle, el TEC de Monterrey, la Ibero y tal. Nos convocamos de alguna manera, nos acordamos de esto y dijimos, bueno, vamos a volver a reunirnos. Y conformamos la Red Universitaria de las Artes. En ese sentido, somos todas las personas, se abrió a todas las universidades de la ciudad y somos todos los homólogos que estamos trabajando en cuestiones de difusión cultural. Finalmente, la intención de esta primera etapa, digamos, era justamente lanzar este festival y poder seguir haciendo actividades que sean más permanentes en todas las universidades. Entonces, bueno, pues de alguna manera es retomar un proyecto que en algún momento ya se había hecho, pero lo queremos como hacer un poco más permanente e intensivo de alguna manera, ¿no? Y bueno, son 8 universidades, entonces pues como trabajar todas, coordinarse, pues debe ser muy complicado. Pues fíjate que fue más fácil de lo que pensábamos. Creo que somos muy similares en la idea de qué es lo que queremos lograr con los chavos. Tal vez cada quien desde sus filosofías, sus principios de universidades, pero creo que al final de cuentas lo que queremos hacer todos es formar a estos alumnos o futuros profesionistas que lleven al país a un mejor lugar de donde estamos ahorita, ¿no? Y basados en ese precepto, en ese principio, empezamos a trabajar. La verdad, con muy buena disposición de todos, compartiendo bastante. Y pues bueno, ha sido una experiencia bastante buena, tanto para nosotros profesionalmente como personalmente, y esperamos que el festival sea sumamente enriquecedor para los chavos, tanto para los ejecutantes que irán con sus espectáculos como para los públicos que van a tener la posibilidad de verlo. Estamos en las épocas de las redes y la colaboración, ¿no? Y creo que las universidades sobre todo son la cuna de esto, entonces como que era muy lógico. Se tardaron. Sí, digamos que ya era un tema pendiente, ¿no? Que teníamos y siempre que nos veíamos, todos nos conocemos, pues porque estamos trabajando en el mismo medio, siempre que nos veíamos era, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo nos reunimos? Hay que ver qué hacemos. Y se han hecho algunas actividades leves, ¿no? Pero ahorita sí, ya como están viendo, somos 8 con una sola misión, que es, a final de cuentas, intercambiar los trabajos artísticos que tenemos cada quien. Y bueno, y ahora sí, hablando del festival, ¿qué es lo que podremos ver? Mira, vamos a poder ver de todo. De entrada tenemos 38 actividades artísticas que se van a estar moviendo dentro de las universidades, más las exposiciones. Tenemos teatro, tenemos danza, tenemos canto, tenemos grabados, tenemos escultura, tenemos pintura. Prácticamente cómic también. Prácticamente cualquier expresión artística que se esté desarrollando en las universidades lo vamos a poder estar viendo, ¿no? Vamos a tener hasta a lo mejor algunas cosas de ballet dentro de la danza, pero también vamos a tener hip hop, ¿no? Entonces, prácticamente queremos abarcar de todo, que son los intereses de los chavos y sobre todo también poder, más bien que ellos puedan experimentar cosas diferentes a las que están acostumbrados, ¿no? Y digo, la formación de públicos yo creo que es elemento o algo importante entre todas las universidades, y qué mejor ver a los mismos estudiantes de otras universidades, gente que tiene tus mismos intereses, que tiene tu misma edad, haciendo las cosas que tal vez tú podrías hacer, ¿no? Bueno, entonces son grupos universitarios para universitarios, ¿nadie externo está participando? Nadie externo, bueno, del público, pues, eso. Pero todas las actividades están abiertas. De hecho, bueno, en la página de Facebook del Festival Universitario de las Artes Bajío, puedes meter, consultar el programa y aunque no seas universitario, puedes entrar a verlo. Pero sí queremos que la sede de todo esto, el corazón, sean las universidades y nuestros universitarios. Y van a presentarse los grupos en otras universidades, ¿no? En exactamente. Sí, no se vale que el TEC se presente dentro del TEC. No, el TEC tiene que ir al Ibero, el TEC tiene que ir al Poli. ¿Sí? ¿Cuáles son las 8 universidades?
Es el Poli, Poli, la Ibero, la UDL, la Universidad Iberoamericana, la Salle, el Tec de Monterrey, la Universidad de Guanajuato, la UNAM. La UNAM está dentro de la red, pero compromisos no pude estar dentro del festival. Y también nos está apoyando con algo de instalaciones el Instituto Cultural. El Instituto se suma a nosotros como un poco con la vocación misma del Instituto, ¿no?, de apoyar este tipo de movimientos. Y nos estarán apoyando con dos espacios. Vamos a tener un evento inaugural en el Teatro María Griver y un evento de clausura en el tráiler que está en la plaza principal. Y a final de cuentas están ahí apoyándonos con estas cuestiones de infraestructura, y el resto de las actividades, como mencionaba Paulina, van a realizarse todas en cada una de las universidades, ¿no? Es una semana súper intensa. Que es que recordemos del 10 al 14, del 10 al 14 de noviembre. Y bueno, los horarios son variados, múltiples de todo. Tenemos una página de Facebook donde va a estar toda la programación de todos los eventos que pueden estar consultando y asistir a todos. Sí, la médula son los chavos, sí, todo lo que se presenta, es decir, los ejecutantes, todos son estudiantes y el público esperamos que haya de todo tipo. Oye, pero también puede ser, por ejemplo, para los chavos de prepa, pues ir a ver qué están haciendo. Claro. Los grupos, si les late algo, aunque no se piensen dedicar al arte, bueno, ya tienen una visión de lo que ofrece. Totalmente. Estamos abiertos a final de cuentas a todo público, pues, ¿no? Entonces, sí, los chavos de prepa de repente están buscando como opciones y tal, y acercarse en estos momentos yo creo que les puede dar muchas luces, ¿no?, de lo que quieren encontrar en a nivel profesional. Vamos a ver por allá los rectores comprometiéndose con la actividad de extensión cultural de las universidades. Sí, sí. Van a estar en la inauguración de entrada, ¿no? En la inauguración vamos a presentar monólogos cada una de las universidades. Sus presupuestos. Y sí, yo creo que ese tipo de vinculación siempre es necesaria. Recordar qué es lo que estamos haciendo, claro. También para los chavos incluso es que digan en el Tec de Monterrey, oye, yo quiero que un grupo de teatro como el de Libero, pues bueno, para apoyar a los chavos, ¿verdad?, que hacen teatro. Y al revés, ¿no? Ahí es donde empezamos a generar. Y que de hecho ha sido una de las cosas muy padres que se ha dado con la red, el poder compartir prácticas y también que me salió bien a mí, que me funciona, nos está ayudando, creo que, a fortalecer mucho las actividades culturales de todas las universidades, no solo de la red, no solo del festival. Este intercambio, el crear conexión y poder compartir las mejores prácticas, a todos nos está ayudando bastante. Oye, ¿esto de la inauguración tendrá costo? No, nada tiene costo. Todo es absolutamente gratuito y bueno, pues esperamos que nos acompañen. ¿Monólogos de cada uno? De cada una de las universidades. Practicamos, ahí sí no estamos todas, estamos cinco nada más, y cada una participamos con un monólogo del taller de teatro. La clausura va a ser también súper interesante porque vamos a hacer un flash mob en el que van a participar todos los alumnos de todas las universidades, ¿no? Cada un grupo, pues, ¿no? Pero de todas las universidades, y se generará este flash mob. Y al final habrá un concierto en el que participarán los grupos de rock que cada universidad tiene, y se va a hacer ahí un concierto. Una buena fiesta. Una tocada. Bueno, pues muy bien. Y ahora que están tan movidos los universitarios, pues... Va a ser interesante verlos ahí, actuando en forma... Sí, interactuando, claro. Muy bien. Así es. Pues muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias. Los esperamos también a ustedes ahí. Muy bien. Kenia Velázquez, nada más por ahí. Nada. Se acabó el Festival Cervantino. Ya. Tan. Estoy descansando. No hicimos crónica de Rubén Blades, pero bueno. No, ¿verdad? Bueno, clase. Pero yo fui aquí a ver Nubes del cierre, que fue maravilloso. Espectacular. Danza contemporánea para niños. Ojalá y traigan más cosas. Sí, yo ponía eso en mi nota, por favor, instituto, porque se llenó el teatro doblado. O sea, a ver, ahí se acaba el mito de que el teatro doblado solo se llena con Polo Polo. Y con mítines políticos. Así es. O sea, dos veces, no, ¿eh? Porque la semana anterior, el trabajo que estuvo la semana anterior, también estuvo lleno a full el teatro. Sí. Entonces, y gente desde... Yo llegué a las 6, la función era a las 7, y ya había colas para entrar. Entonces, bueno, pues ahí está, que la gente sí le interesa consumir cosas de calidad. Claro, pero está muy probado ya. Sí, bueno, pero por si les tenía la duda. Si alguien tuviera dudas. Ahí vamos, poco a poco. Bueno, éxito a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá nos vemos mañana. Vamos a hacer una pausa. Continuamos con una entrevista con la regidora Alejandra López cuando regresemos.